Oh, no, esto no puede estar pasando. No, a Marinette, no entiendo por qué pasan estas cosas. Tengo que rescatarla y ese tipo va a arrepentirse de haber hecho esto. Pero, creo que para esta misión necesito las habilidades de Cat Noir. Pero primero debería llamar a Alia para que no esté tan preocupada. Hola Adrian, ¿ya sabes algo de Marinette? Hola, Alia. Sí, por eso te llamo. Es que, mira, necesito que mantengas la calma y que confíes en mí, porque yo voy a resolver esto. Sí, Adrian, pero dime qué pasó, que me tienes nerviosa. Ah, mira, Alia. Marinette fue secuestrada. ¿Qué? ¿Secuestrada? Shh, shh, Alia. Habla bajito, que nadie debe enterarse. Esto es muy serio. Sí, por eso es que me pone tan nerviosa. Adrian, secuestro. Esto es increíble. Tenemos que llamar a la policía. No, no, Alia. Nada de policías. Tú solo confía en mí, que yo voy a resolver esto. Adrian, pero si tú solo eres un chico de secundaria, ¿cómo vas a enfrentarte a un secuestrador? Yo sé que parece imposible, pero Alia, confía en mí, por favor. Ok, pero manténme al tanto, ¿sí? Sí, cualquier cosa yo te llamo. Bueno, y ahora a transformarse. ¡Black! ¡Las garras! ¡Ay, madre mía! Ahora me he quedado peor. Marinette secuestrada. No puedo creerlo. Ojalá Adrian sepa lo que está haciendo y logre salvarla. Jeje, aquí estás, princesa. Te estaba buscando porque... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara, amor? Ay, Nino, es que no imaginas lo que está pasando. Bueno, se supone que no debo decirle a nadie, pero tengo que desahogarme contigo porque si no voy a explotar. ¿Pero qué es, Alia? ¿Qué? Es que me tienes nervioso. Bueno, el caso es que Adrian me acaba de llamar y me dijo que Marinette ha sido secuestrada. ¿Cómo? Entonces, vamos a llamar a la policía. No, Adrian me dijo que él se va a encargar, así que vamos a confiar en él. Pero creo que sé quién puede estar detrás de todo esto. ¿Quién? Vamos, ahora te digo. Ahí estás, Chloe Bourgeois. ¡Ay, qué lindo los dos tortolitos! Pero tanto amor ya me repugnó. Ese es tu problema, Chloe, que no tienes amor y por eso envidias a tanto a los que sí tenemos amor. ¿Yo? ¿Envidia? No, corazón. Yo no sé lo que es eso. Y yo soy fabulosa. Todos me aman. Sí, claro. Se nota el amor que te tienen todos. Cállate, mocoso. Chloe, ¿dónde está Marinette? ¿Qué sé yo dónde está Marinette? ¿Cómo voy a saber? La migra es tú, ¿no? Sabemos lo que le hiciste en la fiesta de cumpleaños de Marinette. ¿De qué hablas? Primero le pusiste purgante en el panecillo, pero te salió el tiro por la culata. Literalmente. Ah, no, esto no fue culpa mía. No sé qué tenían esos panecillos. Pero no te bastó con eso y le echaste somnífero en el ponche, ¿verdad? No, ¿qué dices? No fui yo. Debes haber sido tú, Nino. Eres un torpe. Chloe, ya me estás hartando. Sabrina nos contó todo lo que hiciste, así que no lo niegues más. ¡Ay, esa chismosa! Ya verá. Entonces, dinos qué has hecho con Marinette. Sí, sabemos que tú lo hiciste. Tú siempre eres la culpable de todo lo que nos pasa. Y siempre estás molestándonos. Y ahora es hora de pagar, Chloe Bourgeois. ¡Basta! ¿De qué hablan? Yo no sé nada de Marinette. No la veo desde la fiesta. ¡Chloe! Lo juro, no sé nada. Te voy a estar vigilando, Chloe Bourgeois. ¿Dónde estará Tiki? La necesito. Si logro transformarme, estos bastardos pagarán todo lo que han hecho. Bueno, niñita, no te muevas de aquí. Todavía faltan 20 minutos para que llegue tu noviecito con el dinero. Sobrino, vamos por unos McDonald's. Muero de hambre. Sí, tío, vamos. ¡Cucu! 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 Ya voy, ya voy.
¡Ya voy, Marinette! ¡Espera! ¡Estaba! ¡Pero y ese disfraz! ¡Tiki! ¡Ayúdame! ¡Estoy secuestrado! ¿Qué? ¿Que estás disfrazada? ¡No! ¡Estás secuestrado! ¿Que estás enamorada? ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Erion te tiene la cabeza dando vueltas! ¿Pero qué haces atada? ¡Marinette! ¿Estás bien? ¡Estoy secuestrada! ¿Secuestrada? Pero Marinette, ¿cómo es posible? Ok, ya sé, te quieres transformar. Y hecho está. ¡Tiki, mata! ¡Oh! Esos villanos ahora se van a enterar y van a saber lo que es meterse con una Catalina. ¡Oh! ¡No puedo zafarme! ¡Esta soga está muy ajustada y me estoy debilitando! Bueno, sobrino. Esos McDonald's estuvieron exquisitos. A propósito, ya ese mocoso está al llegar. Y seremos ricos, ricos. Hola, chiquilla. ¿Te estás divirtiendo? Hey, villano. Mi novio está al llegar y vas a ver lo que es un gato enfadado. ¿Un gato? Quiero decir, un novio enfadado. Y hablando de gatos, ¿puedo pedir permiso para unirme a la fiesta, chicos? Cat Noir, dale su merecido. ¿Y a ti? ¿Quién te invitó, bola de pelos? ¿Acaso no sabes que el zoológico no abre los domingos? ¡Acábalo, sobrino! ¡Vea por él! Creo que se han metido con la dueña de un gato muy feroz. ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Tú estás! ¡Sí, Cat Noir! ¡Ese es mi gato! Ok. Tendré que encargarme de esto personalmente. ¡Cuidado, Cat Noir! ¡Cataclismo! ¿Pensaste que con ese rayito podrías derrotarme, gatito? ¡Oh! ¡No, Cat Noir! ¡Utilizaste tu poder! ¡Y ahora solo te quedan 5 minutos! ¡Sí! ¡Pero no te escaparás! ¡Y así podré conocer tu identidad! ¡Toma esto! ¡No tan rápido, tipejo! ¡Este gato siempre tiene un as bajo la manga! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Vuelvo pronto, cariño! ¡Y recuerda! ¡Te amo! Ha roto un diente. Dolor de cabeza. Chiquillo, ¿estás ahí? ¿Trajiste el dinero? Por supuesto que no. Nunca le pagaría ni un centavo a la persona que le haga daño a lo que más quiero en este mundo. Y ahora es momento de que paguen por lo que hicieron. Tú, mocoso, hablando así. Tú, ¿con qué cuentas? Él cuenta con un par de amigos. ¿Eh? Sí, amiga, estamos juntos en las buenas y en las malas. ¡Oh! ¿Qué hacen aquí? Sí, ¿cómo llegaron? Eso no importa ahora. Lo que importa es que ahora ustedes, villanos, están en un grave problema. Sí, se metieron con los amigos equivocados. Nino, Alia, acabémoslos. ¿Qué me piensas hacer? Verás lo que te haré. Toma esto, toma esto. ¿Sí? Y esto otro. Por eso mi mamá me decía que la cocina es tan útil. Pero todavía no han ganado. Ahora te las verás conmigo. Así que te quieres hacer el rudo, ¿eh? ¡Ya! Hey, chicos, no olviden desatarme, que ya tengo los brazos acalambrados. Alia, desata a Marinette. Ahora tengo que llegar al fondo de todo esto. Sí, mi capitán. Y tú, malvado, dime quién te mandó a secuestrar a mi novia. ¡Dímelo! Ok. Alguien me llamó por teléfono y me dijo que si secuestraba a Marinette me daría una gran recompensa. Pero no fue algo personal. ¿Y quién te mandó? Dinos su nombre.
No, el nombre no me lo dijo. Bueno, entonces dame tu teléfono y lo llamaré. Así podré rastrearlo con mi GPS. Ok, ok, no me hagas daño. ¡Tómalo! ¿Hola? ¿Cómo va lo de la chica? ¡Mira, mequetrefe! Ya sé que mandaste a secuestrar a mi novia y quiero decirte que te voy a buscar y te voy a encontrar. Con mi novia nadie se mete. ¡Ajá! Ahora lo rastrearé con el GPS. ¿Eh? Según el GPS, el villano está en mi casa. ¡Oh, no! Pero, ¿cómo puede ser posible, Adrian? Piensa, Nino. Primero mandó a secuestrar a Marinette y no lo logró. ¿Y ahora querrá secuestrar a mi padre? Esto me parece bastante extraño. ¡Oh, no! Ahora Adrian va a saber toda la verdad y no puedo hacer nada al respecto para que no sufra. Bueno, amiguitos, si quieres que en el video de mañana desenmascare al villano que está detrás de todo esto, entonces dale like a este video. Además, dinos en comentarios quién crees que es el villano. Eso nos podría ayudar muchísimo, ¿verdad, Edria? Sí, claro, Nino. Y ahora, no te vayas porque viene la sección de saludo. Nos vemos mañana. Bueno, amiguitos, y ahora viene la sección de saludos. Primeramente quiero disculparme porque mi voz hoy está un poco diferente ya que tengo gripe y me está costando bastante hacer este video. Bueno, quiero mandarle muchas felicitaciones a Natalia Bridget, a Camila Acevedo que cumple 9 añitos, a Rosario Herrera que cumple 10 años, un besito para Silvia Flores que cumple 11 años, también para las aventuras de Jenny y Ceci, también a Rigoberto Sotelo que cumple 9 años, a Valerie Cubas, a Dulce Mentira, a Myron Corado, que cumple 10 años, también a Juan Esteban y a José Linares. A todos les deseo que tengan un feliz cumpleaños y le mando muchos besos. También le quiero mandar muchos besitos a un gran grupo de amigos. Hoy son muchísimos. Ahí vamos. Abby Rodríguez, un besito también para Noah Ruiz, para Mónica Navarrete, Lady Melanie, María Alejandra Ruiz, Sara Manedín, también a Andreita Fluttershy, a Dulcecita Jay, a Joselín González, a María Trujillo, también un beso para Mayra Verónica, para Miraculous de Ladybug, para Fátima Ferreira, para El Castillo LPS, para Franco Cáceres, también para Ivy Yete, para Daniela Crepi, para Lorena Gómez, también un beso fuerte para Summer Rose, para la señora de Lynch, para Adriana Gress, Alex Ruiz, también otro beso enorme para Solo Entre Chicas. Un abrazo fuerte para Naoki Lomeli, para Marinette Chen, para Ángela Tatiana, también para Zoe Ailén, Verónica Gómez, Paula Ferreira, Dragona Rosa y su hermana Ailén, también para Giselle Calleja, para Joana Camila, para Miranda Ochoa, Marcelo Uresti, Luna Valente, otro para Ingrid Carpichén, para Emanuela Torres, para Alison Sánchez que solo tiene 3 añitos, un besito especial para ti. También para Andy C, para Angélica Carrasco, a Lobesna Sombra, Ferleo Diversión, también para Diana Rosas Bocanegra, para Pamela Quijano, para Luisa Valentina, también a Fernanda Sotelo le mando un gran abrazo, a Melissa Agres, a Sharon Scarlett, a Paula Sánchez, a Catalina Guerrero, a Adri Menuda, también a Melanie Kleini, a Natalie Distroller, a Mari Méndez, a Ruth Mariana, a Abril Sofía, un besito fuerte para Esperanza y sus amigos, para Dora Martínez, My New Kismerito, también para Ladybug Kawaii, para France Blue, para Marcela Reina, otro besito fuerte para Princesa Terrorífica, para Alison Marcela, para Kenami Rodríguez, también para Felicity For Now y por último para Valeria Vallejo. A todos los quiero un montón y le mando millones de besos. Y recuerda, si quieres que te salude, déjame tu nombre en un comentario en el último video. Entra a mi canal y en el último video ponme un comentario con tu nombre. Y te saludaré en el próximo video. Bye bye, nos vemos mañana en el próximo video.